Por cuarto año consecutivo, la Casa Encendida acoge a IDEM, el Festival Internacional de Artes Escénicas que se consolida como un evento de referencia y que este año cuenta con una programación que gira en torno a los grandes temas que preocupan al ciudadano de hoy. El Festival Internacional de Artes Escénicas pretende acercar al público propuestas realizadas en muchos casos por colectivos en riesgo de exclusión social. Siendo fiel a su vocación internacional, presentará varios platos fuertes en esta cuarta edición. Este año nos hemos decantado por Portugal, no solo con bichos, sino con un documental que se llama Ciudadanos de Cuerpo Entero, del coreógrafo Hugo Cruz, que es un trabajo comunitario. Y tenemos también una compañía de Austria, que viene de Salzburgo, una compañía joven que hace un espectáculo que se llama Democracy. Como novedad de esta edición, IDEM 2016 profundiza en su labor inclusiva incorporando una propuesta escénica, Bailar el Agua, dirigida a un público habitualmente ausente de la programación cultural de Madrid. Bailar el Agua es uno de los retos nuevos que nos hemos planteado este año. En este caso se trata no de visibilizar artistas, sino de visibilizar espectadores. Espectadores con discapacidad intelectual severa. Este festival, descendiente del ciclo de artes escénicas y discapacidad que se celebró en la Casa Encendida durante 10 años, se podrá disfrutar del 9 al 25 de septiembre.